Us han anul·lat tres gols. Què us ha faltat? Perquè he donat la sensació que en algun moment estàveu més a prop del que semblava d'entrar al partit. No? Què us ha faltat per fer-ho? Bueno, competir com a la segona part, no hi ha més. Poses 3-0, que era complicat l'escenari, perquè a part el moment de forma que venen ells pues és el que és, que al final penso que també les situacions de la primera part, cada cop que han arribat gairebé ha sigut gol, que han tingut d'encert, però clar, si tu a la primera part no apretes els seus mitjos, deixes que flotes al costat d'ells, deixes que girin, que et posi una pilota com la del segon gol, em sembla que és, no pots competir aquí. Llavors l'equip a la segona part ha competit bé, ha entès el pla de partit que era buscar l'esquena, tal com estaven jugant ells, que el tercer gol ve també d'aquesta situació, de no buscar l'esquena, i clar, al final pues, arribes, marques un gol, t'anulen tres, i l'equip competeix a un nivell que, bueno, així, com has competit la segona part, tu pots sortir del camp amb el cap alt, però com han competit a la primera, doncs no. I una segona per part meva. Heu visitat ja el camp del Madrid, l'Atlètic de Madrid, el del Barça, l'Atlètic de Bilbao, Betis. Deixeu enrere partits realment molt complicats. Tens la sensació que a partir de la setmana que ve per l'Espanyol comença una mena de lliga nova? Bueno, la lliga és tota, perquè al final vam ser capaços d'empatar el Civitas. Llavors, sempre estem amb l'altra lliga i al final ve el València o ve el Getafe, que són equips complicadíssims, i que ens hem de donar compte, que és el que hem dit a la mitja part de dins, que nosaltres o anem al 100 o 120%, o no ens dona, i hem de competir així. I llavors, quan tenem els partits, ens deixem de pensar que a vegades que tot juga en curt, que no és, i tal com està el partit, no és, passarem penúries com hem passat a la primera part. Tot i així, l'equip s'ha refet molt bé, també s'ha de dir, ha competit molt bé la segona part, perquè és complicat sortir a l'escenari que estàvem 3-0, i al final hem estat dins del partit fins al final. Llavors, en aquest aspecte sí que estic molt orgullós dels jugadors. Míster, aquí Francesc Via per la grada en directe. Volia preguntar-te, justament, els gols anul·lats ens els hem de creure, evidentment, perquè les imatges que ens ensenyen ens les hem de creure, tant aquella pilota que sembla que ha sortit com aquells fores de joc que al final, bé, són per mil·límetres. Però en qualsevol cas, tu creus que després del que ha mostrat l'equip i sobretot amb les expectatives molt negatives que hi havia per els partits que ha disputat el Barça davant d'equips potents, et dones per satisfet o no, perquè una derrota mai pot donar satisfet, et genera satisfacció? No em dono satisfet, perquè si l'equip hagués competit com a la segona part i tu perds 3-1, jo me'n vaig a casa content. Hem competit 45 minuts a un bon nivell contra un molt bon rival que està en un moment de forma. Al final, quan li fot 4 al Bayern de Múnich o 4 al Madrid és per algun motiu. I jo crec que tothom s'esperava millor que avui ens caiguessin 8 a nosaltres, per dir alguna cosa. Al final, hem donat la cara, hem competit, ens hem refet bé a la segona part, però és que ens hem de donar compte que si haguéssim competit tot el partit al mateix nivell, o millor perdem, però el partit hagués sigut molt diferent. Llavors, hem de tornar a enganxar l'equip com estava el dia del Rayo, el dia de l'Alavés, el dia del Mallorca, que l'equip fins al final no es va deixar anar, i donar-nos compte que aquest és el camí, que ens costarà molt treure els partits, que li costa molt a tothom, però que a nosaltres és aquest camí, que és competir com animals i apretar com hem fet a la segona part. Vull preguntar pel canvi de Maras Kumbula si hi ha hagut lesió o l'has tret per precaució. En principi ha notat una molèstia, sembla que no ha sigut l'abductor, que ja és una notícia bona, i el canvi de Maras ha sigut més per precaució, que no es pogués trencar més, aviam com està després de les proves, igual que el canvi d'Omar al final ha sigut per les 4 targes que la setmana vinent pues, volíem que estigués, i ja quedava, també ha sigut ofensiu per deixar Tejero a lateral i ficar un altre extrem, però també ha sigut pensar una mica també amb la setmana vinent. Hola Manolo, què tal? Juan Asensio en directe per la retransmissió dels Pericos de Ràdio Marca Barcelona. Et volia preguntar, tenint en compte la quantitat d'arribades que ha tingut l'equip, sobretot a la segona part, et fa ràbia la facilitat amb què el Barça ha fet els primers gols a la primera mitja hora de partit? Bueno, és que al final, sobretot em fa mal el tercer, perquè és una cosa que hem parlat, que era quan no tinguessin claretat a la sortida de posar un jugador de cara o inclús sense mirar, ficar-la a l'esquena perquè ells estan molt avançats. Llavors aquest sí que em fa una mica de mal. Després el segon gol doncs, bueno, sí que et pot fer mal perquè és una molt bona passada a l'esquena, i el primer al final és una pilota de la mitja molt bona que fica per davant, que això ho treballem molt, el tema defensiu quan la pilota està en aquesta situació, però al final potser ho fa tan ràpid com el dia de Madrid amb Vinicius i Rodrigo, que potser no et dona temps. Llavors, em fan, més que mal els gols, em fan, ja et dic, em fa mal que hem de ser nosaltres, que hem de començar a donar aquest pas de maduresa com a equip i l'hem donat a la segona part, perquè torno a dir, el més normal a la segona part era enfonsar-se i donar una altra imatge, i l'equip l'ha donat molt bona i ha competit molt bé.
I la segona, avui ha debutat com a titular Rafa Bauza en Lliga, també Justin Smith ha tingut els seus primers minuts amb el primer equip de l'Espanyol. Quina valoració en fa, si no sé si és del més positiu del que es pot rescatar avui al minuts pels joves, no? del planter? Gràcies. Sí, content perquè són jugadors que penso que tenen un futur a l'Espanyol, un futur a nivell professional, i content perquè al final els fiques a un escenari que és fotut. Rafa Bauza no ha sigut el pitjor del partit ni molt menys, i Justin quan ha sortit tampoc ha fet la feina que li tocava. Llavors molt content perquè era un escenari que potser un nano que no ha jugat encara a primera com Rafa, per exemple, avui es pot trobar intimidat, i Rafa el que ha trobat són problemes com ha trobat l'equip a la primera part, però que ell va estar fet per com estava la situació. Mister, hola, Joan Ballero, Cadena Cope. Del plan de partido que traías, ¿qué es lo que te ha salido bien y lo que te ha salido mal? Lo que ha salido bien en la segunda parte, la manera de presionar, que estaba más o menos marcada, que era sobre todo apretar desde los medios hacia los centrales, de atrás hacia adelante, para que no se encontrasen las espaldas. En la segunda parte el equipo lo ha hecho bien, en la primera no lo ha hecho bien, y después era encontrar a los jugadores de última línea, pero a los de segunda línea, ¿cómo te explico? No a los primeros, sino a los segundos, para que me entiendas. Por ejemplo, si empieza a correr primero Puado, no es a Puado porque va a estar en fuera de juego, sino encontrar al segundo. Cuando lo hemos hecho, como ha pasado la acción de Carlos Romero, que ha doblado y demás, que hemos temporizado un poco, pues hemos llegado a situación de gol clara. Creo que hemos tenido unas cuantas, y ya te digo, me voy en ese aspecto pues contento porque la segunda parte ha salido, y en la primera parte creo que hemos salido con demasiado miedo a sus mediocentros, a apretarles y ser más contundentes en medio campo, y ahí en este campo no lo puedes hacer. Aquí Manolo, Jordi Jané, Televisió Espanyola. Quizá el discurso a la media parte, quizá lo fácil hubiera sido con 3-0 y como está el Barça, pues intentar evitar males mayores, pero has conseguido que el equipo saliera enchufado en la segunda parte. Yo soy así, y el equipo, pues si la mayoría más o menos creen que es así, es que tenemos que ser así. Tú no te puedes, o sea, somos el Español, nosotros no podemos salir aquí hoy haciendo el ridículo. O sea, tú no puedes salir de aquí hoy haciendo el indio, porque a mí me hubiera reventado por dentro. A mí, por ejemplo, que me canten a segunda, aquí me revienta. Empezar a competir, y si tienes que perder, pierdes. Pero siempre digo lo mismo, hay maneras y maneras de afrontar la vida y de perder partidos. Y la manera de perder un partido es como el equipo ha competido en la segunda parte. Y así yo me voy a mi casa tranquilo. Pero como ha sido la primera, pues no me voy tranquilo. Hola, míster, aquí Marta Ramon en directe a RAC1. Parles d'aquest orgull, de com s'ha competit a la segona part, tenint en compte com estava plantant el partit, com us estava plantant cara al Barça. Deies ahir a la prèvia que teníeu armes per plantar-li cara al Barça. Per com han anat les coses a la segona meitat, t'esperaves un Barça ofensivament més vigorós, i què és el que heu fet millor per desactivar precisament això? Que pressiones molt millor els centrals i els mitjos, a partir d'aquí ells ja no tenen tant de joc, no troben les esquenes perquè els mitjos salten des dels seus interiors cap endavant quan la pilota està pressionada, llavors no troben, i quan la pilota està pressionada llavors ja no poden trobar l'esquena tampoc. A la segona part l'equip ho ha fet francament bé, i després a sobre ha atacat molt bé. Llavors pots perdre perquè van líders, perquè van en un moment molt bo, però torno a dir, pots perdre d'una manera determinada, i així és com l'equip ha donat la cara fins al final, però torno a dir, hem de començar a fer partits sencers, no mitges parts. Hola, Manolo, Lorena de Diego de la Cadena SER. Ayer nos comentabas en la previa que uno de los temas que habíais trabajado más y estudiado era cómo vencer esas líneas altas del Barça para no caer en fuera de juego. No sé si te ha llegado a desquiciar este tema en el partido, y si nos puedes contar lo que te decía el árbitro cuando te mostraba la cartulina amarilla, si crees que ha sido demasiado riguroso, porque entre los fueras de juego que ha habido, los goles anulados, que si era comprensible, ¿no?, que una mínima protesta pudiera haber. Se ha molestado porque me he enfadado un poco, pero no los he visto, no te puedo decir nada de fuera de juego porque no los he visto aún, y quiero verlos porque me han dicho que han sido muy muy justos por lo visto. Yo no te puedo decir porque es verdad que no los he visto en el momento del partido, y me han dicho que han sido muy justos, y también que, bueno, creo que es el fuera de juego automático este, ¿no? Está bien, bueno, ya te digo que es lo que hay, no te puedo decir porque no tengo la suerte de haberlos visto, y entonces no me quiero mojar. No, lo que ha dicho el árbitro es que la protesta había sido demasiado enérgica y por eso venía amarilla. Pero bueno, es comprensible y ya está, no hay más. Sí, buena tarde. Jordi Blanco de ESPN. Ahora estaba hablando usted del tema de los fueras de juego semiautomáticos. Supongo que después de los partidos del Barça contra el Bayern de Múnich y el Real Madrid, ustedes habían estudiado especialmente cómo romper esta situación de los fueras de juego. Tan difícil resulta, porque han caído dos veces, que han marcado dos goles,
por milímetros, como usted está diciendo. ¿Tan difícil es aprender a romper estas jugadas del Barcelona? ¿Tanto le resultará a los rivales? Bueno, el Madrid de la primera parte la rompió y el partido se fue 0-0. Lo que tienes que hacer es acertar cuando la rompes, porque son situaciones muy claras. Nosotros ya no las veces de los goles, sino que hemos tenido más ocasiones que estas, aparte. La que ha tenido Javi Puado, otra que ha tenido Walid Chedira. Hemos tenido varias de situaciones de gol. Pero lo que tienes que hacer es tener efectividad. Este campo, ellos la han tenido muy alta la primera parte, nosotros no la hemos tenido tan alta. Y esto te... Pues bueno, al final, cuando vas a un partido de este tipo de golpes, te hace perder el partido. Pero creo que el tema de romperlo sí que lo hemos roto y hemos tenido situaciones para marcar un gol más. Sí, hola, buenas noches, señor González, José Agustín de Onda Cero. Después de todo lo que nos ha estado explicando, lo bueno y lo malo del equipo, ¿salen ustedes reforzados en cuanto a la creencia, en la confianza de que este equipo va por el buen camino? Sí, que vamos, creo que el equipo, repito, no se deja ir, compite bien. Repito, hemos tenido un calendario que da igual para todos los equipos, porque todos tienen lo mismo en un momento o otro de la temporada, pero sí que es verdad que hasta la jornada que llevamos hemos tenido un calendario muy, muy exigente, que por suerte los partidos que hemos sacado nos ayudan a no estar metido abajo después de haber pasado todo lo de arriba, pero sí que tenemos que empezar a ganar. Y tenemos que empezar a ganar, aunque sea un día de estos de que llegas una vez y marcas, por decir algo. No, porque al final, moralmente, el ganar te ayuda, te hace fuerte y después a la gente también le ayuda. No, a nuestro entorno le va a ayudar que el equipo gane. Entonces tenemos que empezar a ganar ya y dejarnos de poner excusas de calendario y de historias. Hay que ganar y hay que competir a este nivel. Y el día que no puedes ganar, empatar. Hemos tenido partidos como la Real, Villarreal, Betis, que podíamos haber empatado y se nos fueron. Y serían 3 puntos más que nos permitirían estar con un poquito más de tranquilidad. ¿Qué tal, mister? Buenas noches. Buenas tardes. Josep Acabel, de Radio Nacional de España. Fuera del partido, fuera del fútbol, ya lo hablamos en la previa, pero ¿te ha resultado complicado o diferente preparar el partido con todas las circunstancias de la jornada y lo que está sucediendo en Valencia? Y hemos visto en el minuto de silencio, como por ejemplo a un jugador tuyo, como Carlos, estaba bastante tocado. ¿Cómo se prepara un partido así si te ha sido complicado prepararlo en el día de hoy? Gracias. Bueno, creo que es complicado porque ya lo dije el otro día, creo que las vidas humanas están muy, muy por encima de esto, muy por encima. ¿Para qué es lo que dije? Si digo que se tenía que haber suspendido, dirían, claro, como tienes a Paul, a Grajera, a Calero lesionados, está llorando para que no se juegue el partido. El partido se ha jugado, hemos competido, pero creo que las vidas humanas y la catástrofe que ha habido están muy por encima del fútbol, muy por encima. A partir de ahí no soy yo la persona que tiene que decidir esto. No, yo tengo muy claro lo que yo hubiera hecho, pero a partir de ahí cada uno, claro, como no, a veces no nos toca, yo no tengo familiares en Valencia, como a veces no nos toca parece que sea muy lejos, y sí que conozco gente como Toni Seligrat, ex entrenador de Valencia, que es de Valencia, es un buen amigo y su familia están bien, pero la situación ha sido tremenda y no nos hacemos a veces a la idea de lo que ha sido. Entonces creo que a veces tenemos que empezar a pensar un poco los demás y mirarnos menos para adentro. Hola Manolo, buenas tardes, Sebastián Murcia para La Popular Sport. Yo quería preguntarle por Javi Puado, hizo un gran partido y volvió a marcar. ¿Cree usted que poco a poco se está volviendo a poder encontrar ese Javi Puado de la temporada pasada? Muchas gracias. Sí, yo creo que no, hasta ahora no lo hemos perdido. Javi ha estado ahí mientras no ha estado lesionado, ha hecho partidos buenos, siempre da la cara, siempre, y es un valor del club. Javi es un chico que sale de nuestra cantera, que siente lo que es el español, igual que todos. Y que cada partido se deja la piel. Tendrán más o menos acierto, pero a Javi no le puedes negociar nunca el hecho de correr. Es un chico del que, bueno, no puedo tener una mala palabra y estoy muy, muy orgulloso de él. Buenas tardes, mister. Aquí, Gabriel Oliver para Punto Deportivo. Me gustaría preguntarte pues por la actitud de tus futbolistas, ¿no? Antes los compañeros destacaban la actuación de tu equipo pese a la derrota. Quería preguntarte si este es el camino para afrontar el siguiente partido ante el Valencia. Sí, sin duda. Estoy muy orgulloso porque es lo que te digo, que son partidos muy, muy difíciles de jugar por el momento que viene el rival, porque es un campo que encima es hostil para nosotros y porque encima el rival te golpea con mucho acierto. Pues llega a las primeras situaciones, se acaban en gol las dos primeras y eso, hostia, pues al final en un campo como este es difícil levantarlo. Al final creo que el equipo ha sido capaz de competir, capaz de meterse en el partido. Si hubiera entrado el 3-2, cuidado al final. Y en ese aspecto estoy muy, muy orgulloso de los chicos. No puedo decir al contrario nada malo de ellos. Ya te digo, lo normal hoy, si has jugado a fútbol, es irte del partido con 3-0, dejarte de ir y acabar aquí como de cualquier manera. Y al contrario, el equipo ha competido hasta el final
y en ese aspecto no les puedo decir nada. Sí que me quejo de que hay situaciones que creo que son evitables, pero hay que trabajar, seguir trabajando, es que no queda otra, no queda otra. Bona tarda, aquí Manolo Guillem Borràs per Iniestazo. Hablaba antes de lo que significa emocionalmente jugar un derbi. Como entrenador, usted personalmente, ¿cómo se ha sentido? También a lo largo de la semana me gustaría saber cómo había tratado desde el punto de vista emocional este encuentro y en el mismo, pues, ¿qué le ha parecido el enfrentarse al Barça como primer entrenador del Español? ¿Qué ha significado para usted? Bueno, para mí perdiendo contra el Barça, pues imagínate, es pues jodido, es fastidiado, no te voy a engañar, fastidiado. Al final, para mí este partido no hay otra. Este partido nosotros tenemos que salir a competirlo mejor. Después sí que el equipo ha competido, se ha levantado y ha peleado hasta el final. Pero bueno, ya te digo, no hay más. Es un partido que nosotros ganar en un derbi es lo máximo y es lo único que nos vale. No nos vale perder 3-1 de esta manera. Nos vale para un tema de refuerzo moral, para ver que sí es capaz de competir aún con el nivel que tiene el Barça a día de hoy, pero no nos vale a nivel de resultado. ¿Alguna pregunta más, compañeros? ¿Alguna pregunta más? No. Perfecta. Gracias. Buena tarde. Una cosa que sí que quiero decir, que nadie me ha preguntado, pero no entiendo, y me gustaría que me explicase a alguien, por qué jugando el viernes pasado jugamos Copa del Rey el jueves en Coruña. No tiene nada que ver con lo que ha pasado, ¿eh? No estoy diciendo que hayamos perdido por eso, ¿eh? Y no tiene la culpa nadie de los que estáis aquí. Pero nadie me ha preguntado por eso, y yo no lo acabo de entender. O sea, ¿cómo pudiendo jugar el viernes pasado, jugando el domingo, jugamos el jueves en Coruña Copa del Rey? Yo a este calendario sentido yo no se lo entiendo. Y me gustaría que alguien me lo explicase algún día, porque a ver si así lo puedo entender. Gracias a todos.